esta imagen que ven ha levantado polémica en las redes sociales. El estado de los ciervos de la Reserva del Monte el Viejo preocupa al Ayuntamiento capitalino. Por este motivo ha solicitado a la Junta que tome medidas para preservar el estado de estos animales. Pese a todo, su vida, dicen los responsables de la Junta, no corre peligro. Los ciervos, con la cornamenta con cuerdas, con ramaje. A finales de marzo comienzan los ciervos machos, sobre todo que son los que tienen el problema de la cornamenta, a tirar las cuernas. Intentaremos aclarar qué es lo que pasa con esos animales. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy el vicepresidente de la Junta ha anunciado que si sigue la buena evolución de los contagios, el lunes podría haber avances en la desescalada. Además, les vamos a contar cómo trabajan los laboratorios de muestreo en el Hospital Río Carrión de Valencia. Realizan cerca de 200 pruebas diarias para conocer el origen de los casos. Cerca del 60% de las muestras pertenecen ya a la variante británica, una mutación que se prevé que se expanda poco a poco por toda la comunidad y que, aunque se desconoce el porqué, ha tenido mayor impacto en nuestra provincia, convirtiéndose en la predominante. Diputación pide al Gobierno central que mantenga el estatus del lobo y que defienda a los ganaderos de la provincia. Es la moción del Partido Popular que ha salido hoy adelante en el Pleno con el apoyo de los partidos políticos provinciales, a excepción del Grupo Mixto. La palabra de moda es resiliencia. Hace referencia a la capacidad de adaptación de una persona a una situación complicada, pero ahora la usa el Gobierno central más que nunca para poner en valor su plan de recuperación. Dicen los lingüistas que así tratan de impresionarnos. Lo vamos a explicar. En el tiempo para el deporte hablaremos, entre otros asuntos, de fútbol. El motivo porque ayer jugó el Palencia Cristo Atlético, ayer ganó el Palencia Cristo Atlético y ayer también se clasificó para la fase de ascenso a Segunda B. Y lo ha hecho de forma matemática después de un febrero casi para enmarcar con 18 de los 21 puntos posibles. Ayer ganaba 3-1 al Salamanca B. De nuevo ponemos el foco en la pandemia, la realidad actual y sus consecuencias. Por ahí comenzamos. Bueno, están viendo en ese gráfico la evolución de la pandemia en la provincia. Cómo desde finales de noviembre Palencia ganó un desafortunado liderazgo en cuanto a la incidencia, marcado sobre todo por los malos datos en la capital, que se ha mantenido hasta hace muy pocas fechas. Parece que después de muchos esfuerzos, de meses de restricciones, por fin esa situación se revierte. A 7 días por cada 100.000 habitantes ya no superan provincias como Soria o León. Aún así, queda mucho por hacer. Bueno, detrás de estos buenos resultados están las medidas, como decíamos, el esfuerzo ciudadano, pero también la labor callada de los sanitarios, no solo los que están en primera línea. Hoy nos hemos adentrado en el laboratorio de análisis de pruebas que existe en el Hospital Río Carrión de la capital palentina, donde llegan las pruebas PCR y donde se detecta también la presencia de una variante que preocupa, especialmente aquí en la provincia de Palencia, la variante británica. Para conocer el comportamiento del virus y el cómo nos puede afectar, es fundamental la labor en los laboratorios. En Palencia al día se analizan unas 200 pruebas, muchas de ellas escogidas de forma aleatoria. Las PCR positivas se eligen de distintas zonas, de Guardo, de Aguilar, de La Puebla, pero otras dirigidas. Imagínate que un paciente se vacuna y al mes empieza a tener síntomas de COVID. Ese paciente hay que estudiarle, a ver si lo que tiene es una nueva cepa. ¿Y cuál es el resultado? Que en torno al 60% corresponden a la cepa británica. Es una cepa que se transmite con mucha facilidad, aunque todavía no está claro que sea más virulenta. Una cepa que se detectó a principios de febrero en Palencia y que desde entonces no ha dejado de crecer. Nosotros las primeras muestras que hemos mandado ha sido a primeros de febrero, pero yo me imagino que mucho antes, probablemente desde Navidad eso ya esté por ahí circulando. Es un crecimiento casi exponencial, además. ¿Y por qué en Palencia? Bueno, eso es dificilísimo saberlo. Para eso no hay respuesta, lo que sí se sabe es que esto se va a extender antes o después al resto de la comunidad. Como la posibilidad de replicación es tan grande,
dentro de nada, en toda Castilla y León va a estar al mismo nivel que Palencia. Fíjate en Cantabria cómo están. Tras la británica, la cepa más dominante en Palencia es la española, aunque recuerdan que todas ellas están mutando constantemente. Lo más importante para luchar contra ellas... Mascarilla, la distancia de seguridad, la limpieza y la ventilación. O sea, eso es imprescindible. Bueno, se lo adelantábamos ayer. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, se empezará a vacunar a los mayores de 90 años en la capital, solo en la capital, a los de la capital 1.100, a todos independientemente de que pertenezcan o no a una mutua o a la seguridad social, a todos, a los nacidos entre el 1 de enero del 1913 y el 31 de diciembre de 1931. Todos ellos deberán acudir a ese punto instalado en el exterior del Centro de Salud de la Puebla. A los que tengan problemas de movilidad se les podrá vacunar desde el vehículo, como ya ocurrió con los grandes dependientes. Se espera entre las 9 y las 11 y media a los que tengan el primer apellido con las iniciales de la A a la L, y entre las 11 y media y las 2 a las letras de la M a la Z. Habrá hasta 20 equipos administrando vacunas, 5 de ellos para vehículos. Tan solo hay que llevar el DNI o la tarjeta sanitaria. No es necesaria la citación, hay que presentarse allí simplemente. Bueno, también al proceso de vacunación y al de desescalada se ha referido el vicepresidente de la Junta tras el Consejo de Gobierno de esta mañana. Hoy ha anunciado que la próxima semana se comenzará a cobrar las ayudas directas destinados a los sectores más golpeados por la pandemia. Con respecto al 8 de marzo y a la Semana Santa, la Junta es partidaria de no aglomeraciones, que es la postura que ha mantenido desde el inicio. El vicepresidente, además, apuesta por mantener el cierre perimetral y espera un acuerdo en 2 semanas que sea común para todas las comunidades autónomas con respecto a las próximas vacaciones. El lunes podrían darse nuevos pasos adelante en el proceso de la desescalada, que se sigue defendiendo debe ser lenta. Si tenemos condiciones suficientes, habrá medidas y en cualquier caso explicaremos los criterios. Además, la Junta ha anunciado que las ayudas directas para compensar los daños al sector hostelero llegarán a todos los solicitantes, las primeras de inmediato. Vamos a empezar el pago ya de algunas de ellas, en concreto de más de 400 que van a suponer más de 1 millón de euros la semana que viene. Con respecto a las posibles manifestaciones que puedan producirse el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde la Junta la postura es la misma que la expresada por la ministra de Sanidad: no al lugar. Cualquier reunión que provoque una reunión multitudinaria en esta situación es, desde nuestro punto de vista, una irresponsabilidad. En Palencia, a estas alturas, solo hay solicitada en subdelegación una. En la capital, a las 8 de la tarde, en el Salón, en este caso a petición de la Plataforma en Defensa de los Derechos de las Mujeres. Con respecto a la Semana Santa, se mantiene el criterio de no celebración de ningún tipo de acto. Hay que comportarse, dice IGEA, como si no hubiera Semana Santa. Ahora mismo nuestra preocupación no puede ser salvar la Semana Santa, tiene que seguir siendo la que ha sido hasta ahora, que es intentar salvar el mayor número de vidas posibles. La Junta no se plantea hacer obligatoria la vacuna frente a la COVID, aunque no descarta tomar medidas si fueran necesarias. Hoy las estadísticas, los datos, nos dejan de nuevo resultados buenos, esperanzadores. Tan solo se han detectado en las últimas 24 horas, lo están viendo en imagen, 16 nuevos positivos, 2 más que ayer. El número de víctimas mortales en el hospital crece en 2, hasta las 413. Hay 22 brotes activos con un 95%, con 95 casos asociados, perdón. Y las altas alcanzan ya casi las 2.000, 1.999. Y vamos con los indicadores de riesgo. La mayor parte de ellos siguen bajando, aunque lentamente. En estos momentos la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes a 7 días es de 104 casos. Baja la positividad de las pruebas al 9,36%. La ocupación de camas en planta baja al 14,4% con 66 pacientes COVID. Y la de la UCI desciende también al 47,5% con 19 personas. La situación se difundió por las redes sociales y ha servido para dar la voz de alarma. Son los ciervos de la Reserva del Monte el Viejo, en la capital palentina. Los que han visitado la zona en fechas recientes han podido comprobar cómo el estado de estos animales, pues bueno, no es, o al menos no parece que sea idóneo. La pregunta es ahora si corre peligro la salud de estos animales. Desde la Junta insisten en que no, aunque
ya están en vías de solucionar este posible problema. El Ayuntamiento de la capital insiste en que los ciervos llevan así desde diciembre y que no se puede consentir. Las redes sociales han ardido en las últimas horas por el mal estado de los ciervos de esta reserva palentina. Los ciervos con la cornamenta con cuerdas, con ramaje. De hecho, fue la policía local la que alertó a la Junta. Se detecta a principios de diciembre el que hay unos ciervos que podrían estar en mal estado, que tenían las cornamentas mal. Como nosotros seguimos haciendo esa vigilancia, se sigue viendo que siguen en el mismo estado. Esta reserva está en plena capital palentina, pero depende de la Junta de Castilla y León. Ahora mismo hay unos 60 ciervos y, como veis, son muy sociables. Sin embargo, el Ayuntamiento de Palencia denuncia que no están en buen estado e insta a la Junta a que actúe. Entrar ahí y veis la reacción que tienen los animales, bueno, que no tiene nada que ver con la de medios, estar dando... Medios siempre hay. El animal, si se enreda, va a ser lo suficientemente fuerte, va a tirar y la va a romper. A finales de marzo comienzan los ciervos machos, sobre todo que son los que tienen el problema de la cornamenta, a tirar las cuernas. El Ayuntamiento de la capital no va a detenerse. Lo que estamos viendo es que la población se está empezando a organizar y suben a quitarlo por los medios. Queremos evitar un accidente. Dejando las competencias a un lado, lo importante es que no sean ellos, los animales, los que sufran esa falta de acuerdo. Y otro animal, el lobo, ha sido el protagonista del pleno en la Diputación Provincial. Sesión ordinaria rápida con una única moción del Partido Popular que solicitaba la protección de la ganadería y mantener el estatus actual del lobo, lo que permitiría, según dicen, ejerciendo ese control cinegético, que se pudiera seguir cazando de manera controlada al menos al animal. En defensa de la ganadería, la Diputación pedirá al Gobierno central que el lobo no cambie de estatus para que se siga manteniendo el control cinegético del animal. Dicen desde el PP que no se puede legislar desde un despacho en Madrid, asuntos que se desconocen. Se viene a autorizar un 10% de cupo para caza de la población estimada que no se suele completar, por lo que la extracción real cinegética es menor. Si se prohíbe el control cinegético, el crecimiento en Castilla y León en general y en la provincia de Palencia en particular superaría el 35% en esta década, del 20 al 30. Y con esos datos, a mí me sale la cuenta que sería exponencial si disponen de recursos alimentos suficientes, lo que supondría un importante incremento de los daños a la ganadería extensiva. Yo creo que sería la puntilla a un sector con enormes dificultades para el mantenimiento de la actividad. Esta moción popular ha encontrado el respaldo del PSOE, desde donde lamentan que el apoyo no sea recíproco. Nosotros lamentamos que el Partido Popular esté usando la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial de manera partidista. Incluso en esta misma casa, donde han sido incapaces de sentarse a negociar con nuestro grupo una moción conjunta. También han contado con el respaldo de Ciudadanos, que ha recalcado la importancia de indemnizaciones justas y rápidas. Que cubra de manera efectiva todos los daños y las pérdidas causadas por ataques de lobos y garantice la percepción de indemnizaciones mediante un procedimiento sencillo, ágil y sin dilaciones en el tiempo. Algo en lo que está de acuerdo el Grupo Mixto en las indemnizaciones económicas, pero rechaza el resto de la moción al considerar que la caza debe ser siempre el último recurso. De entrada, la Unión Europea dice que esta es la última solución y que solo en casos donde todas las medidas de prevención fallen, habría que hacerlo. Un asunto, el del lobo, que ha copado la mayor parte del debate en una sesión ordinaria rápida y sin apenas puntos en el orden del día. El Ayuntamiento expulsa al jefe de Protección Civil, se lo contamos junto con otras noticias en nuestro capítulo de breves, todas ellas relacionadas con el ámbito municipal. El Ayuntamiento de Palencia expulsa al jefe de Protección Civil. Esta expulsión hace referencia al accidente ocurrido el pasado 5 de junio en el que frecuentaba con un vehículo oficial fuera del término municipal de Palencia. La concejala de Tráfico, Carolina Gómez, ha informado al resto de grupos municipales de la propuesta de ubicaciones para el Mercadillo de los Martes. La idea principal es el Paseo de la Julia. Los vendedores no están de acuerdo, por lo que hay otras propuestas sobre la mesa, como la calle Jardines. Tras casi un año de celebraciones telemáticas y con el visto bueno de los responsables de riesgos y salud laboral, el Partido Socialista pedirá este viernes que se retomen los plenos de manera presencial.
Ganemos demanda al Ayuntamiento capitalino un plan para la municipalización de la Hora. Insisten en que, habiendo finalizado el contrato en marzo de 2020, sería interesante aprovechar este momento para municipalizar el servicio. El Teatro Principal reabre sus puertas con propuestas para todas las edades. Lo hará con 17 propuestas que se desarrollarán de marzo a mayo con un aforo al 33% y un estricto protocolo de seguridad. La moda también se traslada al uso de determinadas palabras, algunas incluso de origen industrial. Es el caso de resiliencia, un término que abunda ahora y mucho en los discursos políticos y que tuvo su origen, fíjense, en la metalurgia. De designar un tipo de metales ha pasado a ser una seña de identidad de programas, proyectos y partidos políticos. Resiliencia. No tengo ni idea de qué es eso, qué es. La capacidad de enfrentarse a las adversidades. Más o menos, la RAE define el término como capacidad de adaptación frente a un agente perturbador, aunque su origen está en la metalurgia. Alguien la captó para el mundo de la política y de la propia psicología y demás, y bueno, adquirió fortuna. Tanto como que es una moda, especialmente en política. Para el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Que no solamente es una cuestión de justicia social, sino también de resiliencia económica. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué se pone de moda una palabra técnica? Por ese afán de dar más lustre o una pátina cultural o científica o intelectual a un determinado discurso. Resiliencia entró en el diccionario de la RAE en 2014, cuando empezó a generalizarse. No es el único caso de nueva palabra de uso extendido. Es el caso, por ejemplo, de empoderar o procrastinar o sorpaso o sinergia. Y luego los que hablan mucho y utilizan términos complejos a veces pierden las formas en el debate. Mal. Para mí, muy mal todos. Además, muchos de ellos no saben hacer ni la O con un canuto. La resiliencia frente a la crítica vendrá a salvarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Intratable está el Palencia Cristo Atlético de Rubén Gala, que continúa comandando la clasificación de su grupo en solitario y que ya ha conseguido la clasificación matemática para la fase de ascenso a Segunda B. 18 de 21 puntos posibles. Así ha sido el febrero loco para un Palencia Cristo Atlético que solo cedió ante la Bañeza de forma sorprendente. Ayer cerró su mes, dado que este fin de semana descansa, venciendo por 3-1 gracias principalmente a las acciones individuales de Alvarito y especialmente a Adrián. El mediopunta palentino adelantó a los morados en una brillante actuación individual. Bajó el pie del acelerador y el Salamanca B fue creciendo, con un juego duro permitido por el colegiado. En su primera llegada lograba empatar. En la segunda parte del partido se convirtió en un ida y vuelta, del que salió beneficiado el cuadro morado, que se adelantó por medio de Alvarito en un gran disparo desde fuera del área. Adrián, una preciosa vaselina, cerraba la cuenta con el tercer y definitivo tanto. Gala hizo debutar al chaval del filial, Pérez, jugador vallisoletano. Esta semana descansa el Palencia Cristo Atlético, que podría darse el caso de ser campeón matemático sin jugar. Para ello tendría que perder el Astorga en la Bañeza. Los morados ya están clasificados para la fase de ascenso. Y pasamos ahora a hablar de balonmano del Palencia Turismo. Palencia Turismo espera la resolución de apelación sobre sus alegaciones a la dura sanción del comité de competición de 2.500 euros y 2 puntos menos, todo por alinear a una jugadora positiva en COVID que estaba confinada. La directiva ha manifestado su deseo de no realizar declaraciones hasta que resuelva la apelación, teniendo plena confianza en que sea a su favor. Sin embargo, su presidente sí que ha realizado declaraciones a la agencia EFE, en las que asegura que la jugadora en cuestión recibió el alta médica vía telefónica horas antes del partido y que después llegó el certificado por escrito. El jefe de prensa de la federación, que además es palentino, no lo ve así. Entiende que no pasaron los 10 días que marca el protocolo entre el positivo y la vuelta a la competición y que en caso de haberse producido el alta tenía que haberse comunicado y haberse presentado la documentación antes del partido, hecho que no ha tenido lugar. Además aclara que el Palencia Turismo podría haber suspendido ese partido ante el Porriño si tras los 3 positivos, días antes del partido, se hubiese considerado al resto de jugadoras como contacto estrecho y haber dejado de entrenar.
Y terminamos el tiempo para el deporte hablando de atletismo. Óscar Husillos ayer en el mitin de Madrid hizo una muy buena marca y va a llegar a europeo en unos 10 días. Parece en un gran estado de forma. Mañana, por cierto, lo reciben en el ayuntamiento. Tampoco era cuestión de enseñar todas las cartas. Husillos demostró ayer en el mitin de Madrid que va a más, que llegará al europeo de pista cubierta en plenitud de facultades. Ayer era tercero tras Maslach, su gran rival por el oro, y el norteamericano Richard, logrando una marca de 46-37, la mejor de la temporada a nivel nacional en pista cubierta. Se le ve cada vez mejor y preparado para luchar por las medallas continentales, y habrá que esperar si finalmente España toma parte o no con el relevo 4-400, que tendría serias opciones de medalla en caso de hacerlo. Aquí termina el tiempo que dedicamos al deporte por hoy, pero ya lo saben que pueden seguir bien informados a través de nuestro Twitter o de nuestro Facebook. Temperaturas máximas agradables de cara a mañana y lluvia en algunas localidades en la zona norte. Nubes de evolución de cara a mañana viernes que podrían dejar chubascos débiles en algunos puntos de la zona norte de la provincia palentina. Así lo vemos en San Salvador de Cantamuda, en Cervera de Pisuerga o en Brañosera. La temperatura máxima en esta zona oscilará entre los 14 y los 10 grados y la mínima bajará únicamente en torno a los 5. Cielos más despejados en Alar del Rey o en la zona de la Vega de Saldaña. Allí el termómetro podría subir hasta los 14 grados y quedarse únicamente en los 6 de mínima. Cielo con tendencia a despejarse en Lantadilla, Osorno o Carrión de los Condes. Temperaturas que también en Cisneros o en Villada podrían alcanzar unos agradables 16 grados. Eso sí, la mínima se quedará en torno a los 6 grados centígrados. Día de nubes de evolución en Paredes de Nava, Villarramiel o Ampudia, temperaturas que igualmente subirán hasta esos 16 grados, mínimas que caerán hasta los 6. En Venta de Baños esa temperatura podría subir hasta unos 17 grados centígrados, día primaveral en cuanto a las máximas en el Alfoz de la capital. Y en la ciudad la temperatura no subirá tanto como estábamos viendo en otros lugares del centro de la provincia, quedándose únicamente en torno a los 14 grados. De cara a los próximos días, pocos cambios meteorológicos, aunque la mínima podría tender a bajar. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos como el IBI o impuestos sobre actividades económicas en 9 o 5 mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema «Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres». Así nos vamos. Más información mañana a la misma hora. Que pasen buena noche, que sean felices. Adiós.